Sonora es una de grandes talentos en el terreno de las artes. En danza contemporánea, existen grupos que han sido reconocidos a nivel internacional. Los centros educativos cuentan con grupos de danza folclórica, los cuales han obtenido premios a nivel nacional. La pintura y la plástica tienen grandes exponentes, los cuales han puesto muy en alto el nombre de nuestro estado. Por supuesto que el teatro no se queda atrás. Tal es el caso del grupo La Matraca, creado hace más de 10 años por sus integrantes, Gerardo González y Cruzita Robles. Ellos originalmente se enfocaron al teatro infantil, sobre todo en los centros educativos. Su éxito fue muy significativo, tanto que empezaron a crear obras para el público en general. Tal es el caso de Rojo Carmín, puesta en escena, en la cual han obtenido grandes reconocimientos. Su trabajo ha traspasado fronteras. En los Estados Unidos tuvieron presentaciones ininterrumpidas durante 4 semanas. Pocos grupos han logrado esta hazaña. Los aplausos para La Matraca también se han escuchado en varios países de Centroamérica y, por supuesto, aquí en México. Además, han creado el Festival del Humor, donde grupos de varios países del continente vienen a Hermosillo a presentar sus obras. Es una apuesta teatral sin precedentes. ¿Surgió este grupo de La Matraca? Bueno, pues La Matraca inicia más o menos como grupo, por allá por los años 88 más o menos. Iniciamos en la Casa de la Cultura, a petición de la directora de la Casa de la Cultura en aquel entonces, que era Obdulia Payanes, la licenciada Obdulia Payanes, y ella necesitaba o nos pidió un trabajo para niños, y entre un grupo de actores amigos conformamos un trabajo de teatro payaso que se llamaba Sopa de Payasos. Y en la búsqueda de un nombre, de una identidad para el grupo, fuimos conformando el grupo La Matraca, y luego ya nos fuimos quedando como lo que somos ahora. La Matraca, somos 2 integrantes, Cruzita Robles, que es directora de escena, es productora y es actriz, y pues es la ideóloga de la compañía, y un servidor, Gerardo González, que soy el director de la compañía y también soy actor. Bien a bien, yo soy actor de la mascota de los Naranjeros de Hermosillo, el Beto Coyote, que durante 13 años he estado ahí al pie del cañón. Eso nos ha ayudado mucho a que nuestro proyecto se fortalezca, porque nos ha abierto muchas puertas. Amamos lo que hacemos, lo sentimos mucho. No vamos a hacer otra cosa por el resto de nuestras vidas. En ese aspecto no somos tan productivos como otras compañías. Por ejemplo, este último trabajo que nosotros tenemos, que es Rojo Carmín, de hecho estamos ya en la lectura de la segunda parte de Rojo Carmín. Rojo Carmín tiene alrededor de 165, 160 funciones. Con el firme propósito de formar parte del crecimiento artístico en el noroeste del país, La Matraca Teatro está construyendo un ambicioso proyecto, un centro cultural que cuente con espacios de expresión artística, galerías, exposiciones, puestas en escena de danza, teatro, canto y un lugar especial de aprendizaje artístico para todas las edades. Además, está proyectado para un excelente confort del mismo artista, una guardería, un restaurante y estancia con baños y dormitorio para los creadores que vengan a presentar sus obras a la capital sonorense. Este centro cultural se está construyendo precisamente en el corazón histórico de Hermosillo. Surge a partir de la creación de la misma Matraca, ¿no? Yo creo que a partir de ahí se da, y creo que Gerardo es el que podría ampliar un poquito más esto, pero así como surge, yo creo que desde el momento en que La Matraca como grupo de teatro nace. Y bueno, y de alguna manera surge porque en nuestra trayectoria como grupo de teatro nos dimos cuenta de la necesidad de que teníamos que trascender, bueno, o ir progresar en la cuestión de la organización. Nos dimos cuenta que nos empezamos a convertir en los promotores también del mismo trabajo, no nada más en los actores, y luego nos dimos cuenta que hay una escasez de espacios para las presentaciones, y entonces empezamos así como que a soñar en la posibilidad de crear un proyecto que fuera autosustentable. Y
eso se convirtió en un sueño y se dieron las condiciones para que esto, este sueño empezara a tener ya extremidades y fuera ya, fuera siendo tangible, pues, ¿no? Primero que nada, un espacio donde ellos puedan exponer su producto artístico, ¿no? Y y por otro lado, yo creo que va a ser un gran detonante del desarrollo de la cultura y del arte en nuestro estado. Ese es el objetivo básico. ¿Qué va a ofrecer la Casa de la Matraca? Pues son dos proyectos dentro del mismo. Uno es el principal es el tener un foro, una especie de auditorio con capacidad inicialmente para 250 personas y con un escenario lo suficientemente atractivo para las puestas en escena. Ese es el proyecto final del espacio físico. Y el proyecto inicial es un restaurante, bar, teatro, con opciones múltiples de escenario. Y vamos a tener una biblioteca infantil, tanto de textos teatrales como de cuentos, dos salones de usos múltiples, tanto como para dar talleres como para hacer cine club, y bueno, nuestro patio, que es el patio central de la Casa de la Matraca, será el comedor y será el restaurante y será también un foro, ¿no?, multidisciplinario ahí. Esta remodelación representa un rescate a nuestra historia, casas que fueron construidas en los inicios del siglo XX y hoy se convierten en importantes proyectos sociales, como este, un centro cultural de alto nivel. Yo conocí de vista, cuando menos, a todos los vecinos de esta calle, que hoy se llama Sufragio Efectivo, pero que antiguamente se llamaba Calle del Comercio, el nombre. En esta calle del Comercio, Sufragio Efectivo hoy, vivían familias ricas. Todas estas casas que están en ruinas eran unas verdaderas mansiones donde vivían unas familias muy grandes. Yo la conocí cuando todavía está en buenas condiciones. Estoy hablando de 50 años atrás, 50, 60 años atrás. Estoy hablando, era una calle de gente rica esta, gente adinerada con las mansiones tan grandes. ¿Hace cuánto le cambiaron el nombre a la calle? A la calle. Más o menos en 1931, del 31 al 32 la cambiaron. Por supuesto, este proyecto, hasta el día de hoy, es un sueño. Un sueño donde todos podemos ayudar a convertirlo en realidad. Una realidad que ha empezado a suceder. Es importante que todos apoyemos en esta causa, porque el crecimiento educativo, artístico, cultural hace crecer al ser humano y, por lo tanto, al espíritu. Este es un llamado a todos los sectores, empresarial, gubernamental y ciudadanía en general, a apoyar esta gran causa. Lo que tus ojos no ven. Centro Cultural La Matraca. Nosotros somos una compañía independiente de teatro y ahora parece ser que por parte del ayuntamiento y por parte del gobierno del estado vamos a ser apoyados en especie. Yo creo que eso es lo más interesante, pues, porque igual nosotros nos da urticaria la cuestión de las monedas y cosas por el estilo, y quisiéramos más que nada poder tener la posibilidad de recibir apoyo, pero en especie, ¿no? De esa manera es como pueden sumarse, cualquier cosa es importante. Mucha gente no se ha dado cuenta, pero gracias a su aportación al momento de ir a vernos al teatro, ellos están colaborando grandemente en que este proyecto siga teniendo auge. Encontramos un espacio pequeño a un costado de la Casa La Matraca, en Álvarez 21, ahí vamos a estar físicamente viviendo. Y también tenemos un teléfono que es el 6622-561460, o próximamente tendremos nuestra página internet que es lamatracateatro.com.
www.lamatracateatro.com. www.lamatracateatro.com. La Matraca con K. La Matraca con K.